Bueno, vamos nosotros en el plano internacional a Multivisión Federal en Tarija, Bolivia. Edwin, ¿cómo estás? Buen día. Barbie, Ángel, ¿cómo están? Buenos días. Estamos más o menos a 15 grados centígrados, la máxima el día de hoy. Tendremos 38 grados. Históricamente, Tarija vivirá un calor increíble el día de hoy. Pero bueno, el calor que se vive también lo reflejamos en la gente que llega. Para eso vamos a conocer un poco de lo que se vive en Tarija y en una casa histórica que es la Casa Dorada. Para ello estoy con su director, Mike Figueroa, es el director ejecutivo de la Casa Dorada, quien nos va a estar comentando. Mike, bienvenido a Multivisión Federal. Coméntanos cómo es la Casa Dorada, la afluencia de turistas, por favor. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a toda la gente de Salta que nos ve por este medio. Bueno, para mí es un privilegio poder dirigirnos a ustedes y estamos en lo que tú bien decías, es un monumento histórico para Tarija, para Bolivia. He sido declarado por en 1992 como patrimonio histórico y bueno, nosotros como Casa de la Cultura, una institución cultural, tenemos la custodia de este predio que lo hemos convertido en un predio cultural. Tenemos aquí una galería, tenemos una biblioteca, un auditorio, un teatro, un museo que habla sobre la vida de los esposos Navajas, quienes fueron los propietarios originales de este hermoso monumento. ¿Desde qué fecha se termina de construir este monumento? Bueno, el monumento fue entregado en 1903, era la vivienda de Moisés Navajas y Esperanza Morales. En la planta baja ustedes pueden ver de que no tiene ventanas, porque precisamente toda esta planta baja era utilizada para el comercio. Ellos fueron unos prominentes comerciantes del sur de Bolivia, y en la segunda planta ellos lo utilizaban para su vivienda, ¿no? Esta segunda planta ahora la hemos convertido nosotros en un museo y bueno, recibimos visita de tarijeños, de gente del interior del país y también del exterior. Hay mucha gente de la Argentina que nos visita, sobre todo del norte argentino, que viene y conoce un poco de lo que es nuestra historia como tarijeños. ¿Cuánta afluencia de personas más?